Hoy en Fogones del Reino aprendemos a cocinar este delicioso plato con gallina y con arroz. Un plato que además está al alcance de cualquier bolsillo. Jefe de cocina en el restaurante Alhambra desde hace más de 2 décadas, nació en Arróniz y es un firme defensor del producto de la tierra. Pasó su infancia entre pucheros y descubrió cómo hacer grandes platos tradicionales gracias a su abuela. Asegura que detrás de cada receta hay una historia y detrás de una historia muchas recetas. Hoy en Los Fogones del Reino cocinamos con Javier Díaz. Pues hoy en Fogones del Reino tenemos la suerte de contar con Javier Díaz de Restaurante Alhambra. ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un plato de pochas de sangüesa, pochas al estilo tradicional, pero bueno, con un toque personal. Entonces, hay muchas variantes de pochas, pues con almejas, pochas con pescado, con carne, con oreja, con tal, pero yo quiero realmente que sepa el sabor de la pocha. Aquí tenemos, que también es otra cosa, una variedad de pocha que es la caparrona, la de sangüesa, esta en concreto es de Gabarderal, al lado de sangüesa, también hay en Tierra Estella, en Puente la Reina, y tenemos tres variedades principalmente en Navarra de pocha, que es la rastrojera, que es más menudita, la de medio palo y la de palo alto, que es la caparrona, que es como muy mantecosa, muy fina, en boca es muy, muy agradable, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer la caparrona. Vale. Para ello, luego nos necesitamos mucha verdura. Ya veo que, vamos, la verdura aquí va a tener mucho protagonismo. Sí, la verdura es un plato este muy, muy saludable. Entonces, empezaremos poniendo las pochas en una cacerola. ¿Vale? Le vamos a poner cubierto de agua, más o menos como unos 3-4 dedos por encima. Vale. ¿Por qué? Por encima, porque como va a estar 45 minutos ahí va a andar, pues nos va a reducir, ¿vale? Entonces vale. Es mejor que... Y la sal la vamos a poner al final, porque también al reducir es posible que nos quedemos altos de sal o tal, y la pondremos al final, vale. Un poco de sal al final. Pero vamos a poner una cebolla... Sin cortar ni nada. Sin cortar, entera. Y... Luego la trituraremos. 2 tomates muy maduros, o se pueden echar incluso 3 tomates. Una cabeza de ajo entera. También entera. También entera. Que esto luego, cuando esté todo cocido, le vamos a sacar lo que es la pasta del ajo. Vamos a desechar la piel y solo utilizamos lo que es el ajo cocido. ¿Vale? Y vamos a echar un chorrito generoso de aceite urzante. Ahí. Ahora. Tapamos la cacerola, ¿vale? Y la dejamos unos 35-40 minutos, vale. Como decía, ¿vale? Vale. También fuego al principio alto hasta que rompa a hervir y luego ya muy suave. Ah, vale. La pocha tiene que ir, como todas las alubias, al borbor muy, muy sí, lento, a diferencia de la alubia seca que le asustamos 3 veces que se llama con agua fría y tal, la pocha no hace falta. Simplemente porque está en tierra, es que es la alubia que está buena. Sin terminar de madurar, no está seca. Se puede considerar una legumbre, es que es entre, o sea, legumbre y verdura. La gente aquí en Navarra se puede considerar verdura en vez de legumbre. Mira. Entonces, dejamos ahí, como les decía, cocer. Vale, y más de media hora. Eso es, transcurrido ese tiempo, lo que vamos a hacer luego es un sofrito un poco especial. Bueno, Javier, ya están las pochas, ¿no? Por lo que veo. Sí, ya las tenemos tiernas y ahora lo que vamos a hacer es triturar la verdura. Vale. Y luego vamos a empezar con el sofrito. Muy bien. Entonces, echamos aquí el tomate, la cebolla y los ajos, que ya los tenemos tiernos. Lo que le vamos a hacer es echar así ya solo los dientes ya cocidos, ¿vale? Que me ha llamado la atención que pusieras el ajo con la piel. Sí, porque bien lavado queda me gusta, también. Sí, me gusta más que frito, ¿vale?
Ahí. Muy bien. Le ponemos ahí, generoso. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es triturar bien, 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 para que nos quede liso y luego lo vamos a colar. Vale. ¿Vale? Para hacer que nos engorde la salsita de las pochas. Qué bien. Bueno, entonces... A ver... Vamos aquí a darle... Unos segunditos, ¿no? Unos segundos. Mira, Cristina, ya tenemos la verdura muy triturada. Qué bien. Y la vamos a colar, ¿vale? Esto es lo que le va a dar carácter y sabor al las pochas. Uh-huh. Eso es. Vamos a colar bien para que se quede aquí todas las pieles del ajo... Y alguna... Me ha quedado prácticamente perfecta, ¿no? No hay apenas... Eso es, no. Nada. Una vez que se cuela, queda muy bien, ¿vale? La movemos un poco. Vamos a poner a punto de sal. Ahora sí es el momento de echar la sal. Un poquito. Ahí, tampoco mucho. Vale. Ahora le damos que hierva 3 o 4 minutos. Vale. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer lo que le va a dar identidad... un sofrito para realzarlo con más verdura. Entonces, aquí tenemos cebolleta fresca. Vamos a cortar. Aquí en dados, más o menos. Ahí. Vale. A mí me gusta que se note. Y lo vamos a echar aquí con un poquitín de aceite de oliva. ¿Vale? Echamos aquí. Ahí un poco más. Qué bueno. Sí, bueno, echamos un poco de pimiento rojo también, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos todo esto ya más o menos fondeado, no lo vamos a hacer mucho, porque a mí me gusta que se note en boca textura. O... Sí, un poquito al dente, nada. 3 o 4 minutos. También, además de los vegetales, le vamos a echar un pimiento del piquillo. Uy, qué color, tan bueno. Además del rojo. Wow. En este caso es de nuestro amigo Cayo, de Mendavia, que también colabora con el programa, ¿vale? Pues espectacular. Y entonces le va a dar muy bien. Vamos a subir un poquito el fuego, ¿vale? Para que le dé un poco más caña. Sí. Le damos fuerza y vamos a hacer un pequeño truco que es una copa de vino fino seco. Wow. No quiero decir marcas porque hay muchos vinos finos de Jerez secos. Pero que le da un toque a la pocha que a mí me gusta, ¿vale? Entonces, una vez que está así, le echamos ahí generoso, damos caña al fuego. Dejamos que reduzca. Dejamos que se reduzca y que evapore un poco el alcohol. Y el siguiente paso ya es incorporar el sofrito a las pochas y luego ya haremos el montaje del plato. Bien, es un plato sencillo, pochas de aquí de Navarra. Además, eso, muy navarro este plato. Eso, ¿sí? de mucha raíz, de mucha identidad, y que la zona siempre de Sangüesa, por su tierra y por su variedad de pochas, pues da una calidad extraordinaria. Lo muy mismo sano, sí. Mucha verdurita. Eso es. Lo mismo te digo que también la zona de Puente la Reina y de Tierra también Estella también hay mucha pocha, sí. ¿Eh? Y hay muchas variedades y todas son buenas. Entonces ya, apagamos el fuego. Oh. Ahí tenemos ya. Y vamos a poner qué rico. Encima, ¿vale? Vamos a dar unas vueltas. Y ahora vamos a pasar ya al emplatado. Ya tenemos las pochas de sangüesa ya terminadas con las verduras y ahora nos queda hacer el emplatado. Se puede hacer en un plato individual o en un sopeo para la familia, ¿vale? Vale. Como los telespectadores quieran. Vale. Entonces, vamos a poner aquí generoso de pochas. Qué color. La caparrona. Más bueno. Con las verduritas. Ahí. Qué ricas. Eso es. Vamos a terminar con unas piparras, unas guindillas en vinagre. Picante, también puede ¿no? ser en temporada las piparras fritas. A mí me gustan fritas. Buena, sí. ¿Vale? Y. Vamos a terminar con un aceite de urzante de oliva virgen perfumado con guindilla. Oh. Que la verdad que es un aceite que nos gusta y le da un toque. El toque picante un que le va poquitín a cada las uno, eso es, cada uno que lo haga un poco al gusto porque lo del picante es muy, muy personal, ¿vale? Bueno, y ahora bueno, ya el plato terminado. Si te parece, hombre, las vas a probar. Las tengo que probar, ver, Javier. Pues seguro que están buenísimas. Bueno. Voy a ser sincera, también te lo digo. Eso es. A ver. Está buenísimo. Gracias. Está, bueno, excelente. Ya pero ves que no acabamos aquí, además. No acabamos aquí porque todavía nos quedan
otra elaboración. Muy bien, pues vamos a ello. Vamos a ello. Javier, segunda elaboración, ¿qué vas a preparar? Bueno, en este caso vamos a preparar una gallina guisada con arroz, un poco al estilo tradicional. Esta es una receta que a mí me gusta hacer porque tiene identidad, raíces. Me la enseñó mi abuela. Mi abuela Crucita, ¿no? Sí, mi abuela Crucita, que como decía, era gran cocinera. Y siempre teníamos gallinas de casa, ¿no? Para comer los huevos y tal, teníamos patos, cerdos. En los pueblos, pues en Arroño siempre, pues eso, el mundo rural era así. Entonces, la gallina buena es la que ya no vale para poner huevos, tiene una edad y cuando ya no vale para poner huevos, esa gallina tiene un sabor especial, a diferencia de una gallina más joven. Siempre se dice que gallina vieja hace buen caldo. Sí. Entonces, en este caso también vamos a utilizar una gallina vieja. Vale. Cualquier carnicero, esta es de aquí del Segundo Ensanche, en un puesto que tengo gran amistad y un gran proveedor, Dani, pues nos provee de gallinas, pollos, etc. Tenemos por un lado entera y por otra tenemos troceada, ¿vale? Vale. Entonces, la gallina troceada le pedimos a nuestro carnicero que nos la trocee por las juntas para no astillar mucho, que es importante. Vale. Y ahora lo primero que vamos a hacer es, bueno, los ingredientes sí, son... Sí, eso te iba a decir, antes de empezar ya con la... Cebolla, pimiento verde, ajo, una copa de brandy, dos copas de vino blanco, un consomé de ave con esqueleto y tal suave, ¿vale? Y luego por otra parte necesitaremos arroz y un poco de almendra granillo que tenemos aquí, aquí está, ¿vale? Para vale. La receta también. Entonces, si te parece, empezamos. Empezamos ya con la elaboración, sí. Y sería, ponemos en una sartén antiadherente, estas de jata, le damos caña que esté bien fuerte para dorar la gallina. Vale. ¿Vale? Ponemos un poquitín de sal y pimienta a los trozos y vamos a dorar la gallina por ambos lados. Siempre el... ¿Por qué doramos por ejemplo, la caza? A mí me gusta hacer palomas, perdices, tal. Siempre doramos porque primero sella fuerte y conservamos los jugos dentro. Ah, vale. Dentro de cualquier tipo de carne, ¿vale? Y luego le da más sabor, más identidad al guiso. Entonces, lo que te decía, doramos bien la gallina y una vez que tenemos los trozos, esto, pues dependiendo de los comensales que estemos en casa, se puede hacer más o menos cantidad, una gallina o dos o lo que sea, ¿vale? Con esto, por ejemplo, ¿para cuántas personas Pues esto, pues para dos personas, así. Ahí. ¿Y el sabor comparado con el pollo, por ejemplo? Para mí es un sabor más fino, es como... Tiene una identidad propia la gallina, es un sabor potente pero a su vez suave, porque el pollo se ha criado pues, en cautividad más deprisa y esto pues, son gallinas principalmente criadas de grano ecológico, en suelo. Sabemos a lo que comemos, siempre se dice. Es muy importante. Sí, es muy importante. Cierto. Bueno, entonces, lo vamos a sacar los trozos a un lado y en esta misma sartén vamos a bajar un poco la temperatura mientras vamos a dejar que se... dar un pelín más, vale. Y vamos a cortar la cebolla. Cortamos la cebolla aquí en brunoise, que se llama. Hay muchos cortes, ¿no? Que le llamamos en juliana, mirepoix, sí. Brunoise. Bueno, el brunoise es un corte en cuadraditos finos. Ahí. Cuando tendríamos aquí tengo el resultado. Ahora tienes cortada, preparada. Pimiento verde y un poquitín de ajo, ¿vale? Entonces. A ver, y luego... Bueno, ya se está haciendo, o sea, tiene que quedar un poquito cruda, ¿no? ¿Quieres darle un poco de vueltas? Venga, para a ver. Que la destreza que tienes aquí en la cocina, bueno, que yo eres con un dos. Artista. Dale vueltas simplemente y que se dore bien. A ver. Ahí, muy bien. Y ya cuando la tengamos así doradita, ya la vamos a retirar. Permíteme. Muy bien. Ahí.
Vamos a poner aquí un momento. Porque... O sea que este plato tiene sabor a roniz. Bueno, sí, yo creo que sí. A roniz o a Marcalain o a muchos pueblos. Los hidratos son de Marcalain y también tenían gallinas, vacas y todo. Yo hablo mucho con Ignacio y tal. Sí, pero es un plato rural, de tradición. Entonces, vamos a poner un poquitín más de aceite de oliva y vamos a poner en la misma sauté, que ahí tenemos los jugos que ha soltado la gallina, vamos a fondear las verduras. Es muy importante hacerlo en la misma. Cuando está ya más o menos fondeado, le vamos a tirar un poquitín de ajo. Así como dos cucharadas de ajo picado. También vamos a dejar que dore. Ahí. Y ahora, una vez que tenemos esto dorado, le vamos a incorporar la gallina. Ahí, le vamos a dar caña, que se dore todo muy bien, que se homogeneice. ¿Es un producto económico, la gallina? Sí, muy económico. La gallina, eso, pues tiene un coste un poquitín más que el pollo, pero es asequible para cualquier bolsillo. Sí, muy asequible. Cuando estemos bien dorado... Bueno, ya empieza a oler. Eso es. Vamos a echarle una copa de brandy, así generoso, cualquier tipo de brandy. Qué bien huele esto ya. Sí. Que se evapore ahora un poco el alcohol. Dejamos 3-4 minutos. Aquí vamos a ir adelantando un poco. Qué rico. Y le vamos a echar generoso 2 copas de vino blanco, cualquier tipo de vino blanco. Para terminar de mojar, que se llama, le echamos un caldo suave de ave que hemos hecho con esqueletos y tal. Hemos dicho que suavecito, ¿no? Suavecito, eso es. Y lo vamos a tener, mira, hay dos opciones. O lo tenemos 2 horas, 2 horas y cuarto, que es como me enseñó a mí mi abuela, que ponía ahí suavemente y se iba a misa, luego volvía y tal, y siempre tenía ya el tranquillo cogido. O tenemos aquí esta olla express también, que es muy buena. Para ahorrar tiempo. Nos agiliza. Las doramos aquí en la olla tal, las cerramos. Y en la olla unos 25 o 30 minutos, depende de la olla, pero esta es muy buena y yo he probado y yo creo que en 30 minutos se hace. O sea, 2 horas y cuarto, 2 horas y media a fuego a la antigua usanza, le pondríamos la tapadera, ¿vale? Bueno. Que empiece fuerte y luego al borbor, suave. Los guisos tienen que ir lentos, suavecito, ¿vale? Qué rico va a estar. Bueno, transcurridas las 2 horas y media... ¡Vaya color! Ya se ve que la tenemos salsa, aquí, eso es, la gallina ya tierna, ¿vale? Bueno. Y ahora vamos a hacer la terminación. Entonces, a mí me gusta echarle a esta receta un poquitín de almendra granillo, tipo la gallina en pepitoria. Y le vamos a dar ahí unas vueltas, que luego a la hora de comer le da un crunch, claro, que, sí, es interesante también las texturas. Las texturas en boca son importantes. Y luego, tengo un arroz ya aquí casi terminado, que también le va a realzar el plato, que para eso ponemos un poquitín de cebolla, zanahoria y puerro, fondeado, muy pochado, echamos el arroz y luego tenemos el caldo medido un poquito menos del doble. Para que se termine de hacer pondríamos el doble, pero lo ponemos menos, le quitamos como 3 cazos y vamos rehogando el arroz y echándole el caldo de ave. Vale. Una vez que tenemos ya el arroz así al dente, nos agiliza mucho, lo vamos a echar por encima, ¿vale? Ahí, qué bueno el arroz. Más o menos. Lo vamos a tapar y vamos a tener, le quedaban de cocción más o menos 3-4 minutos al arroz. Que serían ya unos minutillos para terminar. Eso es, para que coja el sabor el arroz, ¿vale? Se termine de hacer. Movemos un poco, ahí. De verdad, Javier, que huele espectacular. Yo lo siento por los que nos están viendo, pero es que ojalá, ¿no?, pudiera traspasar el olor. De eso se la trata, pantalla. Que lo puedan hacer los telespectadores y telespectadoras y que les quede rico, ¿vale? Entonces ya, una vez que tenemos ya más o menos la gallina terminada, vamos a pasar al emplatado. Muy bien. Para el emplatado tengo una decoración, que esto es opcional, pues esto en casa es más rollo hacerlo, no es tan fácil. Pero bueno, queda muy bien y original, que es un papel crujiente de hongos. Entonces tenemos hongo belcha, misma cantidad que patata y agua. Ponemos a hervir durante 20 minutos y una vez que está ya tierno la patata y el hongo, trituramos
y en un silpac, en un papel de cocina especial, lo metemos a secar durante toda la noche en un horno a baja temperatura, muy baja. Y si no, también se puede dejar en un sitio que tengamos encima de un horno, algo que ha, incluso una estufa, para que se deshidrate. Ajá. Y luego lo freímos en aceite medio, ni muy alto ni muy bajo, para que no nos quede mucha burbuja. Y ves, queda aquí. Crujiente, si quieres puedes a ver, probar. Sí, sí, hombre. Queda en boca muy bueno. Un sabor a humo, ¿vale? Muy rico. Entonces, ahora vamos a pasar ya a montar el plato. Bueno. En un plato sopero. Este también plato tan bonito además que has traído. En los restaurantes lo que nos arropamos es de vajilla bonita. Hombre. Un plato, pues lo puedes estropear o lo puede ensalzar. Entonces, sí, para ensalzarlo, en este caso, pues también es bonito. Tener una gama amplia de platos. Estos son de por danza, que son muy caros, pero que luego, pues bueno. Es lo que tú dices, que realza luego el plato y. Eso es. Y es más visual. Eso es. Entonces, ya ponemos aquí el muslito de gallina. Ponemos un poquitín de salsa con el arroz. Qué rico. Y para una muestra, tenía aquí nos quedaría otra ración, o dos por lo menos. Y le vamos a terminar. Pues aquí poniendo el papel crujiente de hongo belcha, ¿vale? Ahí. Bueno. Y así teníamos el plato de gallina guisada con arroz terminado. Espectacular, Javier. De 10. Bueno, hay que probarlo, a ver. Hay que probarlo. Hay que probarlo y además, ¿qué más habría que hacer? ¿Combinarlo con un buen vino? Eso es, con un buen vino pues le puede ir muy bien un blanco, un tinto, bueno, rosado, cerveza. Los restaurantes del reino hacemos varias acciones durante el año. Hay una acción que hacemos este envía, allá por el mes de septiembre-octubre, que maridamos platos con cerveza, hacemos rosados y verduras en primavera, hacemos muchas cosas. Somos 14 restaurantes en el grupo, cada uno con su identidad, con una secretaria Ana Idurita que nos pone las pilas a todos. Y bueno, ¿qué hacemos? Yo creo, defender el producto local y sobre todo defender la gastronomía navarra. Claro que sí, así es muy bien. Pues oye, que nos están esperando ya, Javier, para el maridaje. Vamos para allá. Muy bien. Para este maridaje ha venido Javier Zangroni de Pago de Cirsus. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué vino has elegido para este plato, esta elaboración de Javier? Bueno, por la singularidad del plato hemos traído un Pago de Cirsus Cuvée Especial. Es un vino de tres variedades, es Cabernet, lleva Merlot y Syrah. Son 14 meses de crianza y bueno, creía que era un vino que va a estar muy a la altura. Es un vino con mucha frescura, muy agradable en el paso de boca y que creo que va a aguantar muy bien el maridaje. Y bueno, pues si quieres, mientras vas echando un poco, nos vas contando más matices que tenga este caldo. Bueno, nosotros dentro de lo que es la filosofía de nuestra bodega, siempre intentamos que los vinos tengan, bueno, sobre todo frescura, que sean agradables para consumir, para disfrutar de ellos, lo cual siempre intentamos que tengan mucha fruta, que creemos que es, bueno, al final es la salsa de poder disfrutar un vino, ¿no? Que tenga fruta. Los vinos normalmente cuando tienen fruta pues son muy agradables en boca, tienen toda la frescura y a medida que va pasando el tiempo los vinos lo que van haciendo es perder esa fruta y bueno, nos va quedando los matices de la madera y salen otras cosas, ¿no? Que también son agradables, pero bueno, entendemos que intentamos no hacer ataúdes en el vino. Después, aunque tenga 14 meses, podemos comprobar que el vino no, la madera está, pero no se apodera del vino y bueno, intentamos eso, que tenga mucha frescura, que sea un vino muy estructurado y bueno, vamos a probar, a ver qué os parece. ¿Queréis que brindemos antes de sí, nada verdad, por es este supuesto. Maravilloso momento? Y ahora sí. ¿Qué te parece, Javier, para tu plato? Me parece muy bien, como decía, tiene mucha fruta, mucha mora, frutos rojos, el toque sutil de la barrica. Me parece un plato que con la gallina con arroz va fenomenal. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Muy bueno, pues oye, muchísimas gracias a los dos no, hombre, gracias por haber venido, por este gran plato, este gran vino.
y bueno, pues vamos a disfrutar nosotros de esta gran elaboración. Estupendo. Gracias. Pues, saludos. Saludos.